Expertos economistas aseguran que la próxima recesión, crisis económica mundial, está cerca. Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump lo saben. Los dos mandatarios han mantenido una comunicación constante el uno con el otro. Podríamos decir que ellos dos son aliados en esta guerra silenciosa que está sucediendo en este momento en el mundo. La guerra geopolítica y comercial, donde el Estados Unidos de Donald Trump se ha convertido en la amenaza principal para el mundo globalizado que todos conocemos actualmente. Este mundo neoliberal que ha empobrecido a muchos y enriquecido solamente a unos pocos. Esto es Quesadilla de Verdades. ¡Comenzamos! Utiliza los medios de comunicación con honrosas excepciones para tratar de imponer al próximo presidente de México. Vamos nosotros a actuar de forma respetuosa y la transición va a ser ordenada. Hola amigos y amigas de Quesadilla de Verdades. Síguenos en todas las redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla, por favor. Porque así podemos estar más en contacto con ustedes, sobre todo en Twitter, que ahí me mandan mensajes de repente y les contesto. Como ya muchos sabemos, existe una guerra comercial tremenda del presidente Donald Trump contra prácticamente todo el mundo, principalmente contra China. Ni más ni menos que el día de mañana inician unos aranceles del 10% a cerca de 6,000 productos chinos. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la crisis que viene? Hay economistas que aseguran que la crisis va a venir antes del 2020. Va a ser peor, según, que la del 2008, porque va a durar más tiempo. Incluso, vamos a recordar qué es lo que pasó en la del 2008. En la crisis 2008, se cayeron las Torres Gemelas en el 2001. Es una repercusión de la caída de las Torres Gemelas, ya que provocó incertidumbre entre la población. El que se cayeran las Torres Gemelas, este ataque terrorista, generó un estado de pesimismo e inestabilidad en la economía de Estados Unidos. Entonces, la Reserva Federal de aquel país, del Banco Central de Estados Unidos, es como Banxico, aquí de México, pues ellos mantuvieron una tasa de interés, la bajaron del 6% al 1% para que la gente pudiera ir a pedir prestado. Y esto como respuesta a una petición del presidente, del aquel entonces presidente George W. Bush. Como le dice este párrafo, todo comenzó en 2002. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo que parte de cumplir el sueño americano era tener una casa propia. Así pidió ayuda al sector privado. Cuando le pidió ayuda al sector privado, pues ellos respondieron con esto, los bancos. ¿Qué es lo que hicieron? Rápidamente las tasas de interés bajaron del 6% a solo el 1% en unos cuantos meses. El dinero estaba tan barato que los 8,000 bancos y agentes hipotecarios iniciaron una agresiva expansión del crédito hipotecario. Eso significa que más gente fue a pedir dinero para poder comprarse una casa. ¿Pero qué pasó? Que gente pobre, sin empleo, fue a pedir dinero y como no les pedían requisitos, ningún requisito fuerte, pues estas personas no pagaron jamás su deuda. Y este tipo de hipotecas las bautizaron como hipotecas subprime. ¿Y qué pasó? Las casas empezaron, las hipotecas, las viviendas empezaron a subir de precio porque la gente especulaba con los precios. ¿Y por qué subió de precio? Pues ni más ni menos porque había muchísima gente que quería comprar casas. Entonces los vendedores aprovechaban para subirle el precio porque la demanda estaba fuerte. Y esto causó una llamada burbuja inmobiliaria. Pero ya después, en el 2003, la Reserva Federal inició una subida de tasas de interés del 1% en ese año a 3% en el 2005, hasta 5.5% en el 2006. ¿Eso qué quiere decir? Pues ya más gente que tenía una deuda de $300,000, estaba pagando, por ejemplo, el 1%, $3,000, pues le subieron al 5.5% los intereses. Entonces ya tenía que pagar más de intereses y no los podía cubrir con nada. Entonces la burbuja hipotecaria cayó, como lo dice en este párrafo. Y con ella los precios de los activos se desplomaron, o sea, los bancos. Al ver esto, las familias que estaban endeudadas optaron por devolver la casa al banco, pues les era mucho más barato hacer eso a seguir pagando un préstamo de $300,000 por una casa que ahora valía $50,000. O sea, ellos agarraron una casa en $300,000 y como los precios empezaron a bajar, les llegaba a $50,000 la casa ya porque están baratísimas. ¿Por qué? Porque había muchos vendedores y pocos compradores. Entonces se peleaban entre ellos para poder vender una casa. Entonces le empezaban a bajar el precio, le empezaban a bajar el precio hasta que los precios declinaron de manera
contundente y la gente no pudo pagar su deuda a los bancos y esto desató la crisis financiera del 2008. Cuando el 15 de septiembre el banco de inversión Lehman Brothers, que ese era el cuarto banco más poderoso de Estados Unidos, se declaró en bancarrota. A partir de ese momento Estados Unidos colapsó y luego siguió el resto de economías desarrolladas. ¿Y cómo afectó esto a México? Pues como no había una buena economía en Estados Unidos, las remesas que enviaban, por ejemplo, a la gente que trabaja allá, a sus familiares acá a México, que dependen ampliamente de esas remesas, dejaron de comprar productos aquí en México porque no tenían dinero. Entonces también un montón de inmigrantes empezaron a llegar a México, se empezaron a regresar de Estados Unidos, de gente que trabajaba en Estados Unidos, se empezaron a regresar para acá a México porque allá no había trabajo, no había empleo y no había movimiento económico en aquel entonces. Y eso empezó a hacer que la economía empezara a colapsar aquí también en México porque nosotros dependemos demasiado de Estados Unidos. Y ahorita lo que está preocupando es que hay un récord de crecimiento que se dice que es el más largo en la historia en Wall Street. La bolsa de Nueva York marca el periodo más extenso de ganancias en sus 200 años de historia, casi una década después del desplome de los mercados, o sea, hace 10 años. Las grandes empresas celebran sus dividendos, aunque las botellas de champán podrían terminarse en cualquier momento, advierten. Y expertos nos dicen que hay tres grandes lecciones que no se aprendieron de la crisis del 2008. La primera lección no aprendida es que la banca es un negocio arriesgado con grandes ventajas para los pocos que juegan en él, pero desventajas más grandes para el público cuando esas apuestas salen mal. O sea que cuando los bancos colapsan, el pueblo tiene que andar pagando sus deudas. Y eso es una realidad. Aquí ha pasado en México con el Fobaproa y pasó en Estados Unidos también. La segunda lección que no se aprendió de la deuda es cómo la creciente desigualdad hace que nuestra economía sea susceptible al desastre financiero. O sea, mientras más desigual, un país que tiene la riqueza mal distribuida, al final va a haber un colapso financiero porque va a haber menos consumo de productos, menos circulación de dinero y la gente va a empezar a no comprar cosas, a no consumir. La tercera lección se refería a la manipulación de la política estadounidense y también mexicana. Aquí entra también México. Después de la crisis, muchos estadounidenses se dieron cuenta que Wall Street, las grandes corporaciones y los ricos habían esencialmente comprado nuestra democracia. Y eso ya lo sabemos, amigos. ¿Cómo es que estas grandes corporaciones financian a los partidos políticos para que estos mismos respondan a los intereses de los ricos nada más? Mientras los pobres se hacen más pobres, los ricos se hacen más ricos con este neoliberalismo. ¿Y dónde entra Andrés Manuel aquí? Pues que Andrés Manuel hace unos días arremetió contra Banxico y dijo que si había una crisis financiera era culpa de ellos, no del gobierno de la República. Y esencialmente Andrés Manuel dijo, después de que afirmó que cumplirá todas las promesas de campaña, de que dijo esto de la bancarrota y todo eso la semana pasada, ¿no? Y que respetará la autonomía del Banco de México para que haya equilibrio macroeconómico a fin de que no haya inflación, y que advirtiera que si esos problemas se dan en el país, no sería culpa del presidente de la República, sino por circunstancias externas a una mala política económica del Banco Central. La duda es si esta entidad autónoma puede generar una crisis financiera en el país. Y aunque varios expertos dicen que no es posible, que la culpa sí sería el presidente de la República, lo cierto es que no. Lo cierto es que las crisis sí son generadas por la bancocracia, por los bancos, por las grandes financieras, que son ahorita las que controlan el mundo. Vivimos una bancocracia. ¿Y por qué Donald Trump y AMLO están juntos en esto? Primero, los dos son nacionalistas. Donald Trump ha tenido una gran comunicación con Andrés Manuel López Obrador, como lo dice aquí en esta columna que salió apenas el 18 de septiembre. Trump augura una muy buena relación con Andrés Manuel. El presidente de Estados Unidos dice que ha tenido conversaciones telefónicas con López Obrador, las cuales calificó como tremendas. Reitera su llamado a México para que lo ayude en el frente migratorio. O sea, ¿cuántas cosas no le pudo haber filtrado Donald Trump a Andrés Manuel López Obrador sobre la estrategia que llevarán juntos, ojo con esto, juntos contra la globalización, contra el neoliberalismo? Ya que hace unos días Trump dijo esto en su Twitter: China ha tomado mucha ventaja de los Estados Unidos en el comercio por muchos años. Ellos también saben que yo soy el único que sé cómo pararlos. Va a haber grandes y rápidas represalias económicas contra China si nuestros granjeros, ganaderos y trabajadores industriales son
el blanco. Y dicho y hecho, Trump quiere morir con las botas puestas. Como buen jugador que es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube la apuesta, anunció nuevas tasas a importaciones desde China por valor de 200 mil millones de dólares, que hasta fin de año serán 10%, y una vez iniciado el 2019 saltarán al 25%. Se activarán el 24 de septiembre sin falta, y sin falta también se activarán otras desde Pekín. ¿Y en qué afecta todo esto? Pues ni más ni menos que los productores de China se les hace más difícil el poder exportar cosas a Estados Unidos, productos, y también a algunos productores de Estados Unidos que importaban materia prima de China, se les hace más difícil, más cara esa materia prima, por lo tanto la producción baja. Y entonces estas empresas empiezan a tener menos ingresos, hacen recortes de personal, hacen recortes de presupuesto, y entonces el mundo empieza a cambiar de esta manera a como lo estamos conociendo en este momento, en este gobierno global, a una tendencia más proteccionista como lo era antes. Y ahora van a decir, bueno, Donald Trump está loco, está tratando de destruir la economía global y que no sé qué. La economía global de estos momentos, el neoliberalismo mentado llamado globalizador, ha hecho que unos pocos se enriquezcan y muchos se empobrezcan. Y eso lo sabemos aquí en México. Genera una gran desigualdad entre la ciudadanía, un gran descontento social. Y lo que hay que saber es que, según expertos, gracias a todas las acciones que ha tomado Donald Trump en Estados Unidos está ahorita en un auge económico. Y lo podemos ver en esto de las remesas. Remesas a México superan los 30 mil millones de dólares en 2018. Todavía no se acaba el 2018, faltan todavía 3 meses. Y eso que el año pasado las remesas llegaron nada más a 27 mil millones de dólares y este año subió. ¿Esto qué quiere decir? Pues hay más mexicanos trabajando allá, están ganando más, están mandando más dinero para acá a México. Y cabe destacar que las remesas son el segundo ingreso más fuerte que tiene México. Otra de las maneras en la que entra México y va a entrar Andrés Manuel en este tema es que en pleno 2019 van a subir las tarifas, los aranceles a China al 25%. ¿Y entonces en qué va a afectar esto? Pues recordemos que todo es una cadena de valor, es una cadenita, porque un país depende del otro comercialmente. ¿Pero cómo le va a afectar todo esto a México? Pues vamos a leer este párrafo. A medida que la economía global continúa creciendo, la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales están buscando endurecer sus políticas monetarias. ¿Eso qué quiere decir? Poner más tasas de intereses. Este paso puede repercutir en la restricción de liquidez en algunos mercados emergentes. Mercados emergentes, México. México es un mercado emergente. Recordemos que a la Reserva Federal de Estados Unidos se le pide prestado dinero. Incluso Peña hace poco pidió 10 mil millones de dólares a 19 semanas de irse. Esto fue en julio 17 del 2018. Aquí vemos cómo subió la deuda con el presidente Peña a niveles históricos alarmantes. ¿Qué pasa cuando ponen estos aranceles a los países? Pues los productos se hacen más caros. ¿Y qué pasa? Dado que Corea del Sur genera muchos productos que luego China utiliza para producir sus bienes altamente tecnológicos, la reducción de producción en China es capaz de provocar el desplome en el país vecino. Y no nada más en Corea del Sur, que depende de China, y China depende de Corea del Sur, sino que también en México, porque en México también importamos muchísimos productos de China. ¿Y qué va a pasar? Van a estar más caros al rato. Entonces va a haber más inflación y la gente va a empezar a comprar menos, lo que nos va a llevar a una crisis mundial. Y a esta crisis mundial yo le llamo la burbuja del neoliberalismo, la cual Donald Trump ya tiene detectada y la quiere explotar, porque sabe que solamente es cuestión de tiempo para que todo esto colapse. Y lo que está haciendo es tratar de protegerse a él y a su país. Misma cosa que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en estos momentos. Porque a la hora de tú crear un mercado interno en tu país, un autoconsumo, lo que haces es depender menos ya del mundo y de las economías extranjeras. Tu moneda se fortalece, la gente tiene más poder adquisitivo, la gente es más productiva, está más feliz, más contenta, te consume más. Y por supuesto todo eso lleva a un crecimiento económico. Pero lamentablemente hace 30 años se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual Donald Trump ha criticado porque dice que pues Estados Unidos por supuesto no salió ganando en ese Tratado de Libre Comercio para nada. Y ahora pues ya lo quiere cambiar a un acuerdo comercial México-Estados Unidos. Y Andrés Manuel está buscando que lo firme Enrique Peña Nieto nada más.
Y bien, amigos de Quesadilla de Verdades, muchísimas gracias por ver este video. Coméntame aquí en la caja de comentarios, ¿qué piensas tú de toda esta guerra comercial? ¿Piensas que en realidad sí va a haber una gran crisis económica antes del 2020, dicen los expertos? ¿Y crees tú que Andrés Manuel López Obrador está ya previniendo sobre toda esta crisis económica? Y al parecer vemos así como que Andrés Manuel va a ser aliado de Donald Trump en contra del mundo, en contra de todo este mundo globalizado. Bueno, amigos, yo soy José Luis y reporté para Quesadilla Verdades. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.